Sajir cuenta desde el pasado viernes con un nuevo edificio para el disfrute de su ciudadanía. En esta ocasión, el alcalde José Ruiz, acompañado por parte de la Corporación Municipal y un buen número de ciudadanas y ciudadanos, procedía a la inauguración del Centro de Mayores, que de la mano del arquitecto Juan Bautista Villar Martínez, ha supuesto la remodelación de dos centros colindantes, el de Educación de Adultos y el Centro de Día, para dar lugar a uno nuevo, con una nomenclatura más moderna y atractiva, el Centro de Mayores, donde seguirán ubicados los dos servicios que se venían prestando a las personas mayores de la villa de Gil de Zático. Este es el resumen de la inauguración de este bien arquitectónico, que con un majestuoso y minimalista diseño viene a dar fluidez y nuevas perspectivas a una plácida convivencia de lo antiguo con lo moderno, que debemos ir asimilando ya como parte de nuestro convivir diario. En principio, parte de una demanda ciudadana, de una reivindicación de los usuarios del centro de adultos, los que estáis aquí lo sabéis porque me lo habéis dicho muchas veces, de que ese edificio antiguo, el edificio del centro de adultos, porque no tenía el ascensor y que, en fin, ya íbamos para arriba y había algunas dificultades de accesibilidad. Y entonces, pues bueno, viendo las diferentes posibilidades que se planteaban, en vez de poner otro ascensor ahí, que teníamos aquí ya uno en el centro de día, pues decidimos unificarlo, los dos edificios, y ya de paso pues remodelarlo y remozarlo un poco el edificio, modernizarlo y ya dejarlo preparado para el año venido. Como os decía, estas obras pues no hubieran sido posibles y yo quería dar las gracias precisamente esta tarde aquí delante de todos vosotros, como os decía, en primer lugar a los usuarios y a las usuarias de estos dos centros, el centro de adultos y del centro de participación activa, por vuestra paciencia. Sabéis que habéis tenido que estar unos meses fuera de aquí con los inconvenientes que traen la obra y con lo que eso supone. Luego quería también agradecer al arquitecto, a Juan Bautista,
que ha sido el que ha diseñado esta unión de dos edificios, cosa que no siempre es fácil. Y además, pues bueno, de su cabeza también ha salido el diseño de esa fachada que el edificio, pues no solamente, como decía, lo hemos remozado, sino que además también lo hemos modernizado. Y eso pues es importante y es de agradecer a el que lo ha diseñado, que es en este caso Juan Bautista. Agradecerle también a la empresa de Iplan y a todos los trabajadores que han estado aquí trabajando en estas instalaciones. Ellos han sido los que han puesto las manos y con su buen hacer pues, el resultado está a la vista. Así que muchas gracias. Agradecer también al colegio, pero sí, estaba José por ahí, su directora, la acogida que nos han hecho durante el tiempo que han durado la obra para que se pudieran seguir impartiendo las clases del centro de adultos, en este caso en el colegio, pero sí. Así que, José, muchas gracias en nombre de todos los usuarios. Bueno, es más, less is more, que es el paradigma de. Y la frase que nos impuso el padre de la arquitectura moderna, Mies van der Rohe, y muchas veces, bueno, la más es la sencillez, ¿no? Sí. En definitiva, bueno, pues es lo que se ha pretendido con este edificio, unificar dos edificios antiguos, de los años 90, sin ningún aspecto estético que mereciese la pena unificarlo en una única fachada, un único edificio internamente, y sobre todo, pues, hacer de este edificio de la nueva arquitectura de Torrecilla. Bueno, el edificio lleva una fachada ventilada, que el objeto de la fachada ventilada es reducir las cargas térmicas en verano y mantener las cargas de calor durante el invierno por una presión de aire que se produce de compresión entre la chapa de calor más la parte de la fachada internamente. Bueno, pues luego aprovechando ese aspecto que es fundamental desde el punto de vista medioambiental, pues tapar con este tipo de lamas pues, la forma irregular que tenían todas las ventanas, que están colocadas de forma muy irregular, muy aleatoria, muy mal colocada, y bueno, la sinuosidad de la chapa que se ha puesto, pues bueno, pues buscando un poco un juego simpático y dinámico, como son los propios usuarios de este centro, que son, aunque son ya mayores, pero no dejan de ser una persona muy dinámica. Pues me siento muy satisfecho, si tuviese que diseñar las mil veces, haría lo mismo. Creo que no existe inconveniente y no existe ninguna ley donde establezca que no se pueda mezclar una arquitectura tradicional con la nueva, y ese es el típico, muchas veces, el dilema que existe muchas veces en la arquitectura y en el urbanismo, ¿no? Hay muchos ejemplos hoy en día donde se cohabita la arquitectura tradicional con la tradicional, la arquitectura moderna, y lo importante muchas veces en todos estos espacios públicos crear hitos que son espacios públicos que al mismo tiempo sean hitos arquitectónicos. Y ejemplos hay muchos. Tenemos, por ejemplo, Sevilla, que es una ciudad que tiene un centro histórico muy potente, muy importante. Pues bueno, pues hoy en día, por ejemplo, la Plaza de la Encarnación no podríamos entender si no hubiese sido la intervención de la seta, que se le llama, ¿no? Que la mayor arquitectura que hay de pérgola en madera, ¿no? Hoy en día, al principio, las cosas impactan, poco a poco se van asumiendo, y muchas veces, cuando pasa el tiempo y se asimila, son parte ya de la ciudad y no se entendería en esa ciudad si no tuviesen espacio. Y muchas veces se convierte en un referente. Yo me consta que mucha gente incluso duda venir a ver este tipo de edificios aquí a Torrecilla. Bueno, pues mira, en la menor medida que hemos podido, pues se ha hecho un referente de la arquitectura, que creo que es un referente también en la zona de la comarca de La Loma, donde no se viene este tipo de arquitectura, ¿no? Pues muchas gracias, enhorabuena, y a seguir creando. Muchas gracias a ti.